Nos vas a contar un chisme y te vas a ganar dinero. ¿Está listo? Échale. Que mi abuelita no quiere a mi mamá. Suele pasar. Híjole, ¿y tú qué le quieres decir a tu abuelita? ¡Que se vayan todos a la chingada! Pasa, aquí está su premio. Ya quemó aquí a la abuelita. Te vas a ganar un premio si me cuentas un chisme bien chido, ¿va? ¿Cuál es el secreto? Mi mamá tiene fotos en... ¡Córtale, córtale! De un señor en una cartera. ¡Oh! ¡Oh! Ese premio, raza. Oye, ¿nos vas a contar un secreto o un chisme y te damos dinero? ¿Estás listo? Échale. Que mi tía me debe desde hace como 20 años unas papas. ¡Ya nos exhibiste! ¿No te las ha pagado? Híjole, no, vamos a hacer la entrega de su premio para que se compre las papas que le debe su tía. ¿Qué vas a hacer entonces con tu premio? Comprarme unos tachos. ¿Y a tu tía qué le quieres decir? No se agacha. ¿Cómo te llamas? Cinta Lucía. Te vas a ganar un premio si me cuentas un chisme. A ver, échale. Mi mamá, ahorita cuando estaba dormida, y mi mamá se le subió unas cucarachas. ¿Se le subió una cucaracha? No manches, ¿por qué se le subió una cucaracha? Porque así es, y le subió una. ¿Y qué hizo? La mató mi papá. ¿La mató tu papá? La cucaracha. ¿Y luego? Cuando cayó la chanca mía, ya la mató. ¿Agarró una chancla tuya? Sí. ¿Y se echó a la cucaracha? ¡Sopa! ¿Y qué? ¿Cómo quedó la cucaracha? ¡Horrible! ¡Órale! Ahí está el premio por contar de la cucaracha. Para que te compres otra chancla, porque pues esa ya la usó para aplastar la cucaracha. Sí. ¿Verdad? ¿Qué vas a hacer con tu premio? Me voy a comprar unas galletas. Si me cuentas un chisme, te vas a ganar dinero. Una vez con mi papá, ajá, se peleó con mi mamá y van a terminar. ¡Ah, su máquina! ¡Híjole! ¿Cuándo te diste cuenta? Escuché por cuando estaba en mi cuarto el otro día que estaban gritándose. ¿Y por qué fue la pelea o qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo no estuvo? Sé, es que como mi papá no le da dinero a mi mamá para llevarme de lonche. ¡Desgraciado! Híjole, ahí estuvo. Pues nosotros sí le vamos a dar, échamelo. No, sale, ahí está. Princesa, ánimo, ¿qué vas a hacer con tu premio? Juntar dinero para el Día del Padre para darle a mi papá. Nobody said it was easy. Eso es todo, lo mejor para tu mamá. Si me cuentas un chisme acá, el más chido que te sepas, te vas a ganar una lanilla. Te voy a decir algo, mira. Ánimo. Mi carnal fue mamá. Y mi jefa no sabe. No manches. ¿Cómo lo cachaste o qué? No, es que una vez lo vi en la calle y estaba echando su chorrito acá. Marihuano. Marihuano. Ánimo, Rosita, aquí le hacemos entrega de su premio. ¿Qué campeón que te vas a contar? Pues algo acá de comer. Nos vas a contar un chisme y te damos un premio. ¿Está lista? Que un día mi mamá se peleó con unas vecinas. ¡Hala! ¿Qué le hicieron? ¿Qué? Pelearon. Y luego. Nada, se pelearon. ¿Y luego? ¿Quién ganó? Mi mamá. ¿Cómo las dejó? ¿Qué les hizo? Con escobazos. ¿Escobazos? Bueno, raza, ya se tiene que ir porque le andan siguiendo las abejas. Aquí le hacemos entrega de su premio. Oye, nos vas a contar un chisme y te damos dinero. ¿Estás listo? Que siempre, a mí siempre me cae la mala suerte y siempre me golpearon el dedo chiquito. ¿Y tu hermana ya vi que la siguieron las abejas? Sí. No, si tienen mala suerte, raza. No, es que acabamos de comer gelatina. Ajá. Mira, ahí anda la abeja, ya no se anda siguiendo. No, bueno, raza, tiro con las abejas, ¿eh? Porque ahí la atrás, si no, vete, mejor vete corriendo. Ya había picado. Raza, aquí está el entrego. Oye, Ángel, te vas a ganar un premio si me cuentas un chisme bien chido, ¿ah? ¿Eh? A ver, cuéntalo, échale. A ver. Es que mi papá se va a chingar con otro. ¿Cómo te diste cuenta? Pasamos su premio por contar ese chismesazo. ¿Qué vas a hacer con tu premio? Gastarlo. Te vas a contar un chisme y te damos dinero. ¿Estás listo? Cuéntanos. Pues en la escuela tengo dos compañeras que siempre son muy buenas amigas, pero se pelearon. A una le... el papá se fue. No sé a dónde, pero se fue. Se fue por cigarros. Yo creo. Ajá. Y la niña dijo, la que sí está bien, la que no tiene nada de malo, que empezaron a pelear y le dijo a la niña, pues, que lo dejó el papá, que lo que dijo, pues que estaba muy mal y que por eso lo dejó, la dejó. Híjole, raza, no, se puso fea la pelea. Raza, le vamos a hacer entrega de su premio y tiene por ese chismesazo. Oye, nos vas a contar un chisme y okay, te damos un varo, ¿está listo? Sí. Arranque, hijo. No, pues de que una vez estaba en una fiesta y un tío se enojó que porque le quité el sombrero a otro tío y se empezaron a pelear, ¿verdad? Y ya después que lo sacaron y uno dijo, me lo voy a comer y así. Ah, ¿te cuento otro?
Échale, échale. Otro. Bueno, pues también ese uno que mi mamá hay veces que le presto dinero cuando a mí me dan mis domingos mi tío. Me dicen, pues préstame 50 pesos. Y diga, ah, bueno. Y ya cuando se los voy pidiendo para comprarme unas sabritas, me dices, ay, no digas nada porque yo te debo la vida. No, así te la aplicaron, hermano. ¿Caíste? Vamos a hacerle entrega de su premio, racita. ¿Qué vas a hacer con tu premio? Ah, pues comprarme una nieve. Oye, nos vas a contar un chisme y te vamos a dar dinero. ¿Estás lista? Sí. Va. Hace cuenta que yo tenía una amiga que se llamaba Refugio. Bueno, se llamaba Lupita. Y que un niño la inventó a fumar. ¿Qué le pasa a Lupita? Afuera de los salones. ¡Hala! ¿Y que estaban fumando? No sé. Pues mal. ¿Qué? Bueno, ¿qué le quieres decir a tu amiga? Pues que se ponga a abusar. Como que la amiga por 100 pesos. Aquí tienes tu premio. Oye, ¿qué vas a hacer con tu premio? Voy a comprar una paleta. Si me cuentas un chisme, te vas a ganar un varillo, ¿va? Un día a mi hermana la engañaron con su mejor amiga. ¿Por qué eso hacen los amigos? Ah, sí, ¿cómo te diste cuenta? ¿Cómo estuvo? Porque un día yo salí fui con su novio y iba acompañada, no me acuerdo dónde, y su mejor amiga, bueno, me hice para un lado porque, pues, estaban hablando. Y en eso vi que se dieron besos. ¿Y qué llegaste y qué le dijiste a tu hermana? Pues que le hacían fiel. Ah, sí, máquina, estuvo poderoso. Bueno, lo bueno es de que te diste cuenta tú, porque si no, ya anduviera tu hermana ahí bien clavadilla. Si me cuentas un chisme, te vas a ganar dinero. Ánimo, échamelo, cuéntamelo. Mi tío, ajá, un día lo encontré con una muchacha. Se te borró la sonrisa. ¿Dónde o qué? Tatuándola. ¿Tatuándola? ¿Y dónde estaban o qué? En su cuarto. Le estaba tatuando en la espalda. Ánimo, racita, te hacemos entrega de tu premio. ¿Qué vas a hacer con tu dinero? Voy a comprar ropa. Oye, nos vas a contar un chisme y te damos un varo. ¿Estás listo? Sí. Échale con todo. Una vez había un changuito y lo paró. Ah, la peor es un chiste. ¿No te sabes un chisme? Ese chiste que se aventó. Un chiste, era chisme. Ah, Vin, Spider-Man. Vin. Ah, lánzale, desayúnate la vez, Spider-Man. Órale, a ver, un chisme, Spider-Man, cuenta un chisme. Te diré la verdad. Esta es. Soy el Peterman. ¡Hey, razona! Queremos avisarles que este 29 de junio se estrena nuestro nuevo cumbión Enséñame a Bailar. Para que preguarden la rola aquí abajito, raza, y estén preparados para bailar esos cumbiones. Como ya saben, pórtense bien y bye.